Hola amigos, bienvenidos a Heinzer Coins, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Christmas Mashup. Vamos con nuestro especial de Navidad y vamos a rescatar pues un juego de Godly Games que ya tuvimos otra entrega de esta serie en el canal, concretamente Jesus Mashup, que lo vimos para un especial de Semana Santa y que de nuevo, pues nada, este Godly Games pues sacó diversos juegos con temática religiosa y principalmente pues tenemos aquí un simple videojuego de encontrar las parejas. En este caso pues van a ser las parejas, van a ser esta especie de cartas en las que vamos a intentar buscar dos cartas iguales y cada una de esas cartas pues representa a alguno de los momentos de el nacimiento, la anunciación y todo lo que tiene que ver con la Navidad. Y poco más hay que decir de esto. Aquí tenemos una explicación de cada uno de los pasajes que van a representar cada una de las cartas y el sistema pues muy similar al que vimos la otra vez. Vamos a tener que elegir una segunda carta, si coinciden ya quedan descubiertas y si no pues seguiríamos probando. Aquí la gracia está que tiene la posibilidad también de hacerlo multijugador para que por turno se hagan los intentos, pero vamos, que no va a ser el caso, vamos a hacerlo nosotros en una partida sola, rápido y ligero, porque tampoco hay mucho más que decir al respecto del juego, más allá de la curiosidad que supone esta compañía Godly Games, que sacó varios títulos similares con las mismas mecánicas. Añadir que aparte de las cartas normales, tendremos una carta de gracia que automáticamente hará que aparezca su compañera. Y aparte de eso, pues poco más que decir al respecto. Así que en cuanto ya hayamos visto un poco aquí el significado de cada una de las cartas que tenemos aquí, pues empezaremos la partida, que aquí os he dejado todos estos pasajes de la Biblia, más que nada para darle un poquito de viveza y de duración al vídeo, que se nos va a ir en un plis-plas, porque esto poco más tenemos que decir al respecto. Hay que decir que como premio adicional, cada vez que consigamos una de las parejas, pues vamos a escuchar un pequeño villancico para que nos anime a seguir jugando en nuestro magnífico speaker para que taladre como Dios manda nuestros sacrosantos oídos. Así que sin más, vamos a empezar y lo típico, una carta, otra carta y vamos a ir buscando los compañeros. Y en cuanto consigamos uno, ahí, bueno, he confundido porque voy un poco así a la bulla. ¡Ey! ¡Ey! Esto me parece. No, ese de ahí no era. Ese de ahí tampoco era. Por Dios, la que estoy liando. Es ese. Vale, este contra este va con este. Perfecto. Ya tenemos nuestro villancico y ya vamos a seguir continuando. Se nos quedan marcadas en rojo para indicar que esas dos casillas ya las tenemos descubiertas. Y esos colores también cambiarían en el caso de jugar multijugador, porque así nos indicaría cuál de los jugadores ha sido el que ha conseguido cada una de las combinaciones para que finalmente podamos sumar correctamente las puntuaciones correspondientes. Así que aquí tenemos la carta de gracia, entonces cojamos el que cojamos, se va a descubrir automáticamente el otro. Así que nada, vamos a continuar. Fijaos ahí también que nuestra flecha tiene un 1, que nos marcaría que somos el jugador 1, y la flecha también es del color que luego va al darse la vuelta, se va a quedar para lo que hemos comentado antes, para indicar qué parejas ha conseguido cada uno de los jugadores. Bueno, esto ya le queda poca vidilla. Ahí, perfecto. Este era el de arriba, perfecto, ahí, estupendo. Aquí tenemos otra más y ya nos quedarían dos, así que no la podemos liar mucho. Tenemos aquí esta cruz con Juan 3:16 y ya quedaría el último y con esto pues finalizaríamos la partida.
Aquí le estoy dando un poquito de emoción a esta última combinación. Y con esto, pues nada, tenemos aquí los resultados. Nos ha dicho lo que hemos conseguido en 28 intentos y nos invita a jugar otra vez, pero es algo que no vamos a hacer. Así que, sin más, yo me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!